mañana con 53 minutos. Estamos en contacto con el gobernador de La Paz, Félix Patzi. Vamos a conversar con la autoridad a propósito de esta cuarentena, que tiene otro nombre. La autoridad nos va a decir cómo se denomina justamente. ¿Qué nombre le han puesto a esta cuarentena y por qué, gobernador? Bienvenido, buenos días. Sí, la verdad, especialistas en epidemiología del CEDE se han denominado cuarentena reversa. Es una cuarentena que fundamentalmente está centrada en la reducción del personal en las calles y en las oficinas, y fundamentalmente está dirigido a reducir a la población del grupo más vulnerable, es decir, a los que tienen mayoría ya de edad de 60 años o son adultos mayores, a la gente que tiene patología de base, menores de edad, para que no pueden salir a las calles por ser sectores más vulnerables fundamentalmente. Los niños son los portadores más de contagio, que pueden, no por lo que pueden ser peligrosas, sino por ser portadores más potenciales y virales que pueden tener por esa situación. Entonces, sí, ha planificado en el COE departamental que se llevó ayer en la tarde, precisamente hacer cumplir esta medida, lo que está en el decreto supremo, reclamar al Ministerio de Trabajo que haga cumplir, porque hemos visto como La Paz con suma preocupación que siguen trabajando en las oficinas de los ministerios, embajadas, bancos, etcétera, la gente que de este sector vulnerable. Por eso se ha llamado cuarentena. Gobernador, permítame, por favor, porque queremos ir mostrando estos cuadros para ir explicando mejor y que la gente lo comprenda, ¿sí? Permítame, por favor. Aquí está, tenemos las restricciones del COED, cuarentena reversa. La población vulnerable, ancianos, niños, embarazadas y personas con enfermedades de base no pueden salir a la calle. Ya nos anticipaba el gobernador que esta es una de las disposiciones. Vamos a revisar el siguiente cuadro para ir avanzando, por favor. A ver, vamos a ver el siguiente cuadro. Ahí está, ambientes saludables. Todos los espacios que concentren personas deben habilitar ventilación. Gobernador, en este punto, ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a lograr? La segunda medida, que también se ha visto actividades económicas en espacios cerrados sin ventilación. Por lo tanto, es un requisito obligatorio de todas las actividades económicas habilitar ventilación, o de lo contrario van a ser clausuradas, ¿no? Hasta que muestren la ventilación suficiente, porque el informe técnico epidemiológico es... Bien, vamos a restablecer el audio, por favor, del gobernador. Ahora sí, lo escuchamos. De contagios, por eso esta medida, ¿no? La segunda medida. Bien, gobernador, ¿quiénes van a hacer cumplir esta disposición? Eso es de cumplimiento. Hemos conversado además con la policía, que estaba también el COE departamental, el coronel Russo, para que pueda, digamos, coordinar con las autoridades y que pueda ser el ente que podría regular y controlar estas disposiciones. Bien, vamos a avanzar. Vemos el siguiente cuadro, por favor, para que la población lo tome en cuenta, le tome una fotografía y haga caso. Cero filas en ambientes cerrados como centro, dentro del banco o instituciones que no puede haber filas, dice esta restricción. Esto un poco complicado, ¿no, gobernador, también hacer cumplir? Es complicado, pero es posible manejar. Pero aquí quiero aclarar, es cero filas fundamentalmente en ambientes cerrados. Es decir, al banco tiene que entrar uno por uno. Pueden hacer filas en la calle, porque hay suficiente ventilación y con distancia es todavía posible manejarla. Pero hay instituciones que hacen fila al interior de las oficinas. Eso es lo que se va a prohibir. Yo he visto, por ejemplo, en las AFPs estando haciendo filas al interior, o en el banco también hace entrar una cierta cantidad de beneficiarios o los clientes que están haciendo fila al interior de los bancos o cualquier trámite. Pero lo ideal es que pueden hacer fila, ¿no?, de manera planificada, distanciada, en el aire ventilado, que es la calle, fundamentalmente, y no en ambientes cerrados.
Eso que quede claro muy bien a la población, y pedimos la colaboración fundamentalmente de todas las instituciones, ¿no?, hacer cumplir esta medida para bajar el nivel de viralidad en los contagios. Bien, avancemos. Mostremos el siguiente cuadro, por favor, para que podamos hablar de él. Ahí está. Restricciones colectivas. La prohibición de eventos deportivos culturales masivos como fiestas, discotecas, cualquier evento con concentración de personas no están autorizadas. Esto también va a ser tarea de quién, de la Guardia Municipal, de la policía, porque hay un sinfín de fiestas clandestinas, incluso bodas, los locales que están funcionando. ¿Cómo se va a hacer, gobernador? Y ayer hemos debatido este tema porque hemos implementado ya bastante tiempo, pero hay sectores que siempre se dan modo de a realizar este tipo de eventos. Pero todo este tiempo, ustedes, la prensa, han debido observar, no hemos tenido mucha colaboración con la policía. Y en ese sentido, por eso hemos convocado a la policía, la institución encargada de hacer cumplir las medidas sacadas por cualquier instancia gubernamental. En ese sentido, ayer ha participado el coronel Russo como comandante departamental de la policía para que pueda cooperar y hacer cumplir. Bien. Y también va a ser cooperado, evidentemente, por las instancias de control que tiene cada instancia gubernamental, es decir, las guardias municipales, también la gobernación para el sector de transporte. Ciertos grupos de controles, en realidad hacer el esfuerzo común. Además, hoy día vamos a tener la reunión con la ministra de la presidencia para precisamente hacer conocer estas medidas, y además nos hemos dado la tarea de trabajar en mesas técnicas. Se ha concluido y ese tema se va a discutir hoy día, pero también estas medidas que se va a aplicar como juez departamental. Es una salida, ustedes verán, en un equilibrio entre salud, cuidado de la salud y la economía, porque precisamente los médicos, fundamentalmente, o el sector de salud está exigiendo la cuarentena rígida, pero nosotros tenemos que aplicar medidas más severas, evidentemente, para reducir la población y fundamentalmente también, ¿no?, reducir la presencia de horarios, ¿no?, largas horarios de trabajo o concentraciones. Eso está un poco complicado, ¿no, gobernador? Porque la gente no cumple. Si uno se va a las 22 horas y esta disposición que viene desde hace algunas semanas o meses, más bien, la gente sigue circulando en las calles. Entonces, estamos precisamente reuniéndonos con algunos sectores para implementar un poco medidas más drásticas de sanción. Hemos sido bastante tolerantes hasta el momento, siempre apelando a la conciencia de la población, pero la población no asume la conciencia, entonces vamos a empezar a definir ya las medidas coercitivas, y también están sugeridas por los especialistas. Gobernador, ¿se tiene información que a mediados de febrero se va o va a volver el fútbol boliviano? Sí. ¿Se puede habilitar el estadio Hernando Siles para ello o no? Para jugar con público, ojo. En tanto continuemos con estas cifras de contagios de coronavirus, no se va a habilitar con población. Va a ser cero aforo. Eso es una decisión ya tomada por parte de la gobernación, que es su competencia el manejo del estadio. Por lo tanto, va a ser cero aforo. Bien, gobernador, hablemos del transporte, por favor. ¿Cuál es la determinación que han asumido? Ahora, el 50% de la capacidad de los pasajeros, ¿verdad? Pero todos los minibuses, micros, entre otros, salen a trabajar. Sí, esa es la medida que ha sido bastante discutida, porque el municipio anteriormente optó por restringir placas, pero hemos visto técnicamente que esto no ayuda a reducir la población, más bien no permite concentrar los minibuses, hacer filas, etcétera. En ese sentido, se ha decidido reducir al 50% el número de pasajeros, sin restricción de placas, sin restricción de días. Todos los días tenían que operar, por lo tanto, pero sí cumpliendo con 50%, no solamente ya en La Paz ni en El Alto, sino en todo el departamento, sea transporte, minibuses, taxis, flotas, todo el sector transporte. Evidentemente es una medida no fácil de aplicarla,
y hoy por eso el viernes en la mañana a las 7, prácticamente mañana, está convocado a todos los sindicatos, cooperativas, todas las organizaciones de transportes para plantear esta medida y consensuar con ellos y que puedan tener la medida de manera efectiva, porque todos sabemos que cuando hay concentración en pasajeros, y mucho peor en algunos minibuses, fundamentalmente hay ambientes totalmente cerrados, ni siquiera las ventanas están abiertas, entonces también son otras las condicionantes que queremos plantearla al sector del transporte, y además que ellos mismos pueden autorregularse esa situación sin necesidad de la presencia de las policías. Entonces, esto es lo que queremos plantear, pero no quisiéramos perjudicarlas, pero también no quisiéramos entrar a medidas más rígidas, porque si no aplicamos estas medidas nos va a obligar a que tengamos confinamientos más rígidos. Bien, para cerrar, gobernador, por favor, una luz de esperanza, porque llegan las vacunas Sputnik 5 hoy a Bolivia. ¿Cómo se va a hacer la distribución? ¿Cómo va a ser la logística? ¿Y qué hospitales van a recibir, por favor, esta vacuna? ¿Y qué personal de salud? Porque no son todos, no alcanza para todos. Ha sido muy claro el presidente en la reunión, ¿no? Esto es una política de salud pública, por lo tanto es el ministerio es la que tiene que planificar en coordinación con los CEDES. Lo que nos ha pedido a las gobernaciones es brindar toda la instalación logística, es decir, con los que son los espacios de donde se va a almacenar las vacunas, las condiciones suficientes de refrigeración, o todos los requisitos técnicos que requiere aplicar esta vacuna. Y además, ¿no?, capacitar al personal en cada departamento que está manejado por CEDES para que van a ser ellos los que vacunen. Entonces, todo esto, este elemento es coordinar directamente el CEDES, el Ministerio de Salud, y va a monitorear el ministerio, la ministra de la presidencia en este caso. Por eso estos temas de detalle también vamos a tocar esta tarde a las 5 de la tarde en la reunión con la presidenta, con ministro de la presidencia, estos detalles ya de instalación y la capacidad logística. Pero, y sabemos muy bien también que va a ser aplicada fundamentalmente al personal de primera línea, en este caso son sector de salud. Bien, gobernador, pero urge, ¿no?, la aplicación de esta vacuna. ¿Cuándo en La Paz ya van a comenzar la inmunización? De acuerdo a estas reuniones que se ha tenido, es bien explícito. Se va a priorizar en todos los departamentos, pero fundamentalmente en los departamentos que tienen mayor contagio. En este caso sería La Paz, y Santa Cruz y La Paz en ese orden. Las cantidades también se va a discutir en función de estos contagios que se tiene en este momento. Estas reuniones precisamente van a realizarse junto con la ministra de la Presidencia, ministro de Salud y todos los, en este caso en La Paz, CEDES y la gobernación. ¿Podría iniciar todo este proceso la siguiente semana? ¿Sí? ¿La vacunación ya para el personal de salud? Hoy día, precisamente a las 5 de la tarde, ya vamos a tener información concreta, porque la cantidad del día que está llegando la vacunación lo sabe el gobierno central. Hoy día, a las 5 de la tarde, está convocada la reunión, por lo tanto, en esa reunión seguramente va a haber ya más definiciones y más aclaraciones. Esperemos que sea lo antes posible porque es urgente, reitero, aplicar la vacuna al personal de salud, como usted lo ha dicho, que está en primera línea. Gracias, señor gobernador, que le vaya muy bien. Cuídese. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias y saludar a todos los televidentes de Bolivisión. Gracias, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, en el día. Las 7 de la mañana con 7 minutos, tenemos más.